Gaza se asfixia bajo los ataques del ejército israelí. La noche ha sido la más mortífera en lo que llevamos de ofensiva, con 70 muertos en solo 24 horas de incursión terrestre en la franja. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, justifica a Israel alegando su derecho de defensa y siguen muriendo más civiles. Llevan más de 300 y, sobre todo, más niños. 80 menores han muerto en solamente 12 días. Es el sonido de la desesperación después de una nueva noche de bombardeos en Gaza. En las calles buscan entre los escombros a posibles supervivientes después del último ataque aéreo. Es la segunda noche consecutiva de la incursión militar terrestre en Gaza. En este último asalto han muerto al menos 26 palestinos, muchos de ellos niños. Además, según testigos en la zona, un obús alcanzó varias viviendas en barrios del norte y del sur de la franja y mató a una familia de 8 miembros. Pero al sur, otra de las zonas castigadas por este ataque por tierra, mar y aire, otras 3 personas perdieron la vida. Y actividad frenética también en los hospitales durante toda la noche. Hasta allí llegaban muchos de los heridos. El goteo de camillas era incesante. Pero además en las calles se registraron enfrentamientos entre jóvenes palestinos y la policía que pretendía detener las manifestaciones convocadas en apoyo a Gaza. Y por el día, la desolación. Calles arrasadas y edificios completamente destruidos. Es la imagen que deja esta ofensiva israelí que comenzó hace 12 días y en la que han muerto ya más de 300 palestinos y unos 2.200 han resultado heridos. Un ataque que el propio Barack Obama, a pesar de las muertes de niños, ha defendido este viernes alegando que Israel tiene derecho a defenderse, pero eso sí, debe minimizar las víctimas civiles. Y este es el vídeo con el que el ejército israelí muestra los túneles que, según ellos, iban a utilizar los militantes de Gaza para lanzar ataques. Muchos de ellos han sido arrasados. Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, mantiene en su agenda la visita a la zona para buscar el alto el fuego definitivo entre israelíes y palestinos para frenar la violencia y encontrar, dice, una salida.